derecha, 4 lentas, izquierda poco. Para izquierda, 7. Bienvenidos a la presentación de la edición número 44 del Rally La Palma Isla Bonita. Son ya 44 ediciones. Como todos saben, es puntual para el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Es la cuarta cita después del Rally Las Canarias, del Rally Villa de Adeje y del Rally Senderos de La Palma. Aquí va a arrancar la segunda parte de un certamen que hoy lidera Adrián García con un Peugeot 208 T16R5. El Rally La Palma Isla Bonita también es puntual para el Campeonato Provincial de Rally de Santa Cruz de Tenerife. La escudería La Palma Isla Bonita, entidad que organiza esta prueba, va a repetir la fórmula de las últimas ediciones. Eso quiere decir que va a haber actividad, va a haber tramos cronometrados, acción pura y dura en la jornada del viernes 14 de septiembre. Por ello, la avenida de los Cancajos va a coger la ceremonia de salida a las 9 de la noche y se van a realizar durante esa noche casi 30 kilómetros cronometrados. También, y esto creo que es digno de aplauso, un porcentaje de las inscripciones de todos los equipos, un porcentaje, como decía, va a ir destinado a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Le paso la palabra a Juanfran Sicilia, miembro activo, muy activo de la escudería La Palma Isla Bonita. Va a ser la retransmisión en directo de los tramos por medio de Televisión La Palma, con una cobertura que va a dar un despliegue Verimax a través de sus redes Wi-Fi, que va a ser un despliegue brutal en cada uno de los tramos para poder tenerlo y para poder tener y verlo en cualquier lugar del mundo y a su vez también para un poco darnos seguridad. Tenemos aquí con Verimax, tenemos cobertura y podemos tener en todo momento en el centro de datos y en la dirección de carrera, en todo momento cualquier problema que pueda suceder o lo que sea, que no estemos fuera de cobertura, por decirlo así. Tenemos aquí a su director, a Fran González, director, como decía, del Hotel H10 Oriente Playa, que nos va a dedicar unas palabras. Para nosotros es un placer trabajar, aportar nuestro granito de arena a lo que es el Rally La Palma Isla Bonita y que dure por muchos años. Todos me conocen, saben que aparte de ser el director, también hago mis pinitos con el fotinguito mío. Entonces, sí, Cristo, sí. Simplemente comentar o recordar para aquellos pilotos que quieran alojarse en el fin de semana de la carrera, que sepan que tienen unos precios especiales que están publicados en la página web de la escudería. Turno de don Víctor Manuel Guerra, teniente alcalde de Punta Llana. Que quieran contar con Punta Llana para volver a contar con el tramo de Martín Luis, decir que Punta Llana no solo organiza cosas, tenemos un logo últimamente que es Punta Llana Deporte Activo, ¿no? Que organizamos varios eventos, pero también nos gusta colaborar o participar y que Punta Llana sea reconocido en el mundo del automovilismo, ¿no? También colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con pilotos del municipio. Turno de don José María Pestana, alcalde de la Villa de Mazo. Y lo que quiero decir es, el año pasado, anécdota, yo puedo decir, disfrutamos mucho del rally del tramo de Tigalate. Y comentando con Borja, nos retamos y dijimos,
¿por qué no hacemos un poco más? ¿No lo complicamos un poquito más? ¿Por qué no unimos el rally de la montaña labreña con el Etigalate? Y a ver qué sale. Ustedes son los que nos van a decir qué es lo que sale, ¿no? Cuando nos transmitan el último día las sensaciones. Yo espero que lo disfruten, porque yo creo que eso es lo que nosotros saboreamos, que el rally tiene que crecer y con este tramo estamos creciendo. Estamos muy contentos y además muy agradecidos de que se haya elegido también, como han dicho el resto de mis compañeros, el tramo que pasa por Breña Alta, un tramo que es nocturno, que dota de espectáculo a la prueba, evidentemente, y que nosotros estamos agradecidos de que forme parte de ese recorrido insular. También queremos felicitar hoy en la persona de Vico, que es el representante de Punta Llana, la nueva entrada a un municipio más. El año pasado ya nombré que me alegro muchísimo cada vez que se consorcian este tipo de pruebas entre los municipios y cada vez que entra un municipio más a formar parte de un rally que debe disfrutar toda la isla de La Palma en su integridad, y cada vez que se suma un municipio es muchísimo mejor. Sigo diciendo que la isla de La Palma es el evento más dinamizador, y repito, siempre los uno a las carreras de caballo en cuanto a la parte deportiva se refiere, y yo creo que nos corresponde, en responsabilidad, seguir apoyando el automovilismo en la isla de La Palma. Es turno de don Sergio Matos, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Una ciudad deportiva que es casi empezando ya el invierno, en la que 5 ayuntamientos hemos creado sinergia a través de las concejalías de deporte, que algunos están sentados aquí delante y Vico, que también está sentado en la mesa, y agradecer pues el esfuerzo que hacemos desde las 5 administraciones con patrocinadores y con ayuda más, pues Santa Cruz de La Palma, en este 525 aniversario de su fundación, pues esté presente en el olor a asfalto, y vamos a hacer pues precisamente en Santa Cruz de La Palma Breña Alta ese primer tramo, nada más dar la salida aquí en Los Cancajos. Turno de palabra para don Borja Pérez, que además de ser alcalde de Breña Baja, será también el director de carrera de este 44 Rally La Palma y la bonita Trofeo Sicar. Que es un hobby que desde una persona misma como uno trabaja mucho, pero también como alcalde sabe los beneficios que puede traer a su pueblo este evento. Beneficios no son otros que recoger las palabras que han dicho anteriormente mis compañeros. Sabemos que, como bien dijo don Sergio, este evento no en el día de hoy, que estamos aquí pues conocidos, amigos, vecinos, sino cuando según se vaya acercando, o ya este fin de semana, que sabemos que van a venir un montón, Fran te lo puedo decir, por las reservas para los entrenamientos o algunos otros complejos, por pilotos de fuera, también eso es muy importante, porque todo evento que se haga en un ayuntamiento, creo que lo más que queremos es que sea afluencia público, que venga medios de comunicación, que esté evidentemente bien organizado, pero que también que participen de nuestra isla y participen desde fuera, y entre todos hacer un grato y bonito evento, que salga lo mejor posible. Mucha suerte a todos los participantes, como alcalde, mucha suerte. Esperemos que ese día sea un día, o los dos días de evento, sea un día de disfrute, de competición evidentemente, porque también hay personas que vienen a competir, pero sobre todo de disfrute, y que el domingo, cuando estemos todos en nuestras casas, disfrutemos de un gran evento que ha pasado, ha vivido y que ha dejado el buen sabor de boca en todos ustedes y en todos los aficionados. Se prevé una inscripción bastante positiva. El año pasado tuvimos 93 inscritos, creo que fue el récord de la escudería, evidentemente, pero un récord insular también. Y pocas pruebas a nivel regional tuvieron tantos inscritos. Quizás pruebas más cercanas a los mismos participantes o a más masa de participantes. Yo creo que fue un récord que un rally en nuestra isla tuviese esa participación. Y este año se prevé como mínimo, a ver, todo puede cambiar arriba o abajo, pero las intenciones o lo que te llama la gente, habla, o lo que a la gente de la escudería le llega, o diferentes cosas, o como bien dijo Frank, los soportes de camas, de diferentes, pues se prevé como mínimo la misma inscripción. Como yo soy de los que uso muy a menudo lo del rally chico,
muchos años en esto, siempre le he llamado Rally Chico, pero no peyorativamente, sino simplemente por llamarle Rally Chico. El hotel, pues, corre, hay más alcaldes y concejales que los vemos en todas las pruebas, pues es fácil decir por qué es el apoyo. Yo sí quiero decir que seguramente, y estoy convencido, vamos a tener una gran inscripción. Mi nombre es Juan Francisilia, miembro de la escudería La Palma Isla Bonita, y desde aquí les invito a participar el 14 y 15 de septiembre en la 44 edición del Rally La Palma Isla Bonita.